Del Río de la Plata. Bueno, vamos a, a tener una, una breve este, lección de historia y tenemos el lujo de presentar una vez más a Pacho Donel, historiador, escritor. Aquí Victoria Márquez del otro lado los saluda. ¿Cómo nos encuentra? tal cómo va bueno qué buen informe excelente el informe. Sí. y excelente el artículo que publicó usted hoy al respecto lo estuve leyendo muy interesante y, y lo primero que, que le quiero preguntar es por qué usted dice que debería considerarse este Congreso de los Pueblos Libres eh, como la primera declaración de la independencia del Río de la Plata y, y haciendo obviamente la comparación con lo que fue el acta del 9 de julio en, de, 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 en Tucumán, ¿no? del congreso que se celebró en Tucumán. Cuando vencieron los unitarios, escribieron la historia y, eh, eh, digamos, disminuyeron el valor de las acciones de los federales o directamente las suprimieron. Fíjese que hubo que esperar hasta el 2011 para reivindicar la gran gesta de la vuelta obligada, donde nuestros, nuestro pueblo rechazó la invasión de las dos grandes potencias del momento, como era Inglaterra y Francia, que fue en 1845, fíjese. Y esto es un hecho que nuestra historia escrita por los, los ganadores, es victoria uh -huh. de, sí. de los vencedores, claro, uh -huh. eh, no, digamos, decidió no, no, no reivindicarla. Pero fíjese que eh, todos estamos... Eh, eh, prácticamente convencidos de que a Tucumán fueron todas las provincias que constituían nuestro territorio en aquel tiempo. Y sin embargo, no fueron las que acaba de nombrar la, 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 el informe. No fue la banda oriental, no fue Entre Ríos, no fue Corrientes, no fue Santa Fe, no fue Las Misiones. Uh -huh. Y como dije ahí, eh, Córdoba envió una, una delegación parte, ¿no? a Tucumán. Sí. Es decir, que la representatividad de Tucumán y de Concepción de Uruguay... Es muy pareja, es muy parecida. Fíjense si quieren googlear eh, los pueblos libres. Cuando vean ahí en, en Google están los territorios que enmarcaba, eh, por un lado, los que fueron a Tucumán y por otro lado, los que fueron a, a Concepción, de verán que es bastante semejante. ¿no? Inclusive Artigas, que era el jefe, digamos, de todas estas provincias litorales federales, que seguían su ideario, un gran personaje, uh -huh. que, que justamente la historia oficial, la historia unitaria, lo ha reducido al límite de Uruguay, ¿no es cierto? Es como uh -huh. que solamente es un prócer uruguayo, en realidad fue un prócer de una gran importancia en nuestro país y, en y la también atribución? con una conexión con Latinoamérica, uh -huh. o sea, con un gran sentido latinoamericanista. ¿no? Ahora... Eh... ¿Por qué, ¿Por qué se ocultó esto durante tanto tiempo, ¿no? más allá de que este Congreso eh, de, de los Pueblos Libres era netamente federalista, como usted está subrayando? O sea, dijo, ¿no? la, la historia la, la escriben los vencedores, pero ¿por qué oculta tanto tiempo? ¿Cuál es la, la, la razón principal? Bueno, yo le diría que la historia que se enseña en nuestro país todavía no lo ha reivindicado verdaderamente. O sea, yo le he dedicado todo un libro, digamos, con sus antecedentes y con, digamos, la, 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 los, los, eh, los hechos que realmente explican, justifican eh, este Congreso, pero todavía no se enseña o se enseña en pocas escuelas, no está realmente todavía en la currícula, o sea, todavía hay que trabajar mucho para reivindicar Usted me preguntaba por qué, bueno, justamente porque era un proyecto muy enfrentado con Buenos Aires, o sea, Buenos Aires consideró que Artigas era un gran enemigo por el gran ascendiente que tenía sobre otras provincias, que en un momento, así lo explican, por ejemplo, los espías de la corona española en el Río de la Plata, que en algún momento llegó a tener más fuerza y más poder que Buenos Aires, a pesar de que Buenos Aires estaba apoyado por Gran Bretaña, por de Amazonería Internacional, y que tenía el control de las finanzas porque se había adueñado de la aduana, que eran los únicos ingresos realmente significativos. O sea, para Buenos Aires, eh, Artigas fue un enemigo a destruir. Sí. Porque el proyecto era antitético, como muy bien lo dijo el informe, que lo felicito realmente, el proyecto era un proyecto... A ver, podríamos decir que el proyecto de Artigas y de otros, por ejemplo, de Dorrego... Eh, eh, de varios caudillos federales, en alguna medida también de San Martín, era transformar la revolución de mayo en una verdadera revolución y no simplemente en un cambio de cúpula, ¿no es cierto?, cambiar los bacanes eh, españoles por los bacanes criollos. ¿no? Uh -huh. Bueno, y eso fue un motivo de, de, de enfrentamiento. Eh, muy duro fue una guerra prácticamente sí. ahora Pacho hay otro hay otro tema que tiene que ver con la documentación con las pruebas o sea quienes se resisten a, a reconocer esta declaración independentista dicen que no, no hay no hay actas que, que lo acrediten pero lo mismo pasó con la de Tucumán con la de 9 de julio en, en Tucumán que le robaron la encomienda a, y, se, y desapareció al hombre a la persona que la estaba llevando a Buenos Aires en ese, no, para para no. el caso pasó, pasó más, prácticamente lo mismo, o sea salvando la distancia. No, no sabemos qué pasó con la de, o sí sabemos qué pasó con la del pueblo, con la del, con la de eh, Concepción del Uruguay. Pero no hay, no, no, no hay actas, no, o, o sea, originales, no están las originales. Claro, como usted muy bien dice. Las actas del Congreso de Tucumán también se perdieron porque le fueron robadas al correo que las transportaba. Sí. Eran tiempos de comunicaciones, como usted se imagina, muy difíciles, muy sí. complicadas. Sí, claro. Las actas de Tucumán las pudieron reconstruir porque había un acta provisoria que, había, que tenía uno de los secretarios, que fue Serrano. Pero en, en, con las actas de... Bueno, ya dijimos que los vencedores unitarios tuvieron mucho cuidado en destruir todo aquello que hicieron realmente los federales. Uh -huh. eh, pero además, eh, el Congreso de Concepción de Uruguay fue mucho menos formal que el de Tucumán, digamos, claro. eh, menos abogados, menos hombres de leyes, como muy bien lo dijo el informe, eh, mucho gaucho, mucho criollo, mucho guaraní, mucho charrúa, y no fueron tan... Por otra parte, hay algo muy, muy significativo, es que para Artigas y el artiguismo, la declaración de, digamos, la revolución de mayo fue en sí mismo una acción independentista, mm. cosa que no fue considerada así por los políticos de Buenos Aires, que como bien se sabe, en un principio tendieron a disimular el proyecto independentista. Tal es así que tardaron seis años en por fin... Mostrarle al mundo que realmente quería. Pacho, ay, Pacho ¿es cierto que, que no encontraron entre la correspondencia de Artigas tampoco ninguna mención a, al, al Congreso de Concepción del Uruguay o también lo destruyeron? No sé, pero no hay. En ese momento, Artigas, que para Artigas no era necesario declarar la independencia, uh -huh. porque de alguna manera para él ya Mayo era la independencia. Sí. Eso está muy claro en las instituciones que manda la Asamblea del año 13 y que motiva que sus delegados hayan sido rechazados a la Asamblea, porque Buenos Aires no quería hablar de independencia. Uh -huh. Pero Artigas en ese momento estaba muy preocupado por la invasión eh, que el Imperio Portugués desde Brasil estaba eh, planeando y prácticamente ya eh, había iniciado a la banda oriental. Una invasión que ominosamente fue apoyada por Buenos Aires. Eh, Buenos Aires consideraba a Artigas un enemigo tan importante que apoyó y justificó la invasión del imperio portugués al propio territorio. Eh, por eso lo, la, lo que se conoce, por lo menos lo que se conoce de Artigas en esos días del Congreso, era una preocupación por enviar alguna delegación a Buenos Aires sí. para plantearle con ingenuidad que ante la invasión extranjera, Dejaran de lado su conflicto y se unieran para pelear contra la invasión brasileña o portuguesa Digo ingenuo porque Buenos Aires, como lo acabo de decir, estaba fomentando o de alguna manera no estaba decidido a rechazar sí. esa invasión. ¿no? Pero, por ejemplo, fíjese lo que dice de acá, estoy leyendo de, de mi libro: sí. el capítulo de corrientes, por ejemplo, cuando deja sentadas las conclusiones, los debates dice, viendo, lo, es, es el lenguaje un poco enrevesado de los tiempos, viéndose penetrado de la utilidad y necesidad de convenir consultando la beneficencia del pueblo, su representado, es decir, el representante de Corrientes en el Congreso de los Pueblos Libres, su representado con las benéficas y liberales ideas con las que el, gen, el señor general Artigas promueve la santa causa de los pueblos, etcétera, etcétera, sigue diciendo... Eh, se resolvió declarar la independencia sí. bajo el sistema legislativo y al general don José de Artigas por protector. Es decir, se le daba el, el rango de protector de los pueblos libres. Y así hay varias, este, por ejemplo, en Santa Fe, el, el delgado de Santa Fe también ha, ha perdurado, ha llegado hasta nuestros días, el, la, las instrucciones, digamos, que le da el gobernador Candiotti a su delegado de Santa Fe al Congreso, donde le manifiesta claramente la voluntad de la declaración de la independencia. ¿no? Bueno, lo importante todos estos es que... ¿no? indiscutibles, ¿no? es Cierto, Indiscutible. Solo sí. falta, bueno, que realmente haya la seriedad claro. historiográfica, claro, que es claramente incorporada a nuestra historia. ¿no? Exactamente, pero lo importante es no vivir, en... sí. Dijo me lo importante lo decía usted en el, lo decía el, el, el excelente informe que no es antitético al de Tucumán, si bien era había distinta orientación, porque este era muy federalista, el de Tucumán no, está claro que son complementarios, porque ¿quiénes fueron a Tucumán? La, las provincias andinas, occidentales, dirían, uh -huh. fueron Cuyo, eh, Noroeste, eh, las provincias Alto Peruanos y Buenos Aires. Uh -huh. Uh -huh. Al, de, al de Concepción de Uruguay fueron las provincias litorales orientales, o sea que fueron de uno y otro lado, o sea que no hay necesidad de, de para reivindicar el Congreso de Tucumán hundir en el silencio al Congreso claro, de Concepción de Tucumán. Exactamente, como bien usted decía, eh, obviamente lo importante es que esto sea reconocido eh, en, de manera oficial en, en los libros de historia, etcétera, que está igual de todos modos, pero con el reconocimiento que, que lo merece. Pero lo importante para, para para nosotros es no vivir en la ignorancia y saberlo, y conocerlo, y saber que esto ha sido así y que, y y que abrir, el Congreso. Y abrir el debate, ¿Cómo? Abrir el debate también. Y abrir ¿sí? el debate, exactamente. Importante eh, tener en cuenta esto, este dato eh, que, que nos brinda, eh, una vez más, eh, Pacho Donel, a través de su conocimiento, eh, su todas las virtudes que usted tiene, su, su conocimiento, su, eh, este, su, su habilidad eh, única para explicar. Eh, que es espectacular. Nosotros, bueno, agradecemos eh, tener, eh, bueno, tenerlo, porque es un lujo y, y aprender eh, de usted y aprender que el 29 de junio de 1815 se, eh, bueno, se, se daba la, la primera declaración de la independencia del Río de la Plata en, aquí en nuestro país, en nada más y nada menos que en la provincia de Entre Ríos. Hasta la próxima, Pachol. Eh, te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes.